Tuit mayor que Nicolás Maduro culpa al presidente Santos de supuesto atentado en su contranota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones email con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que Nicolás Maduro culpa al presidente Santos de supuesto atentado en su contra. Nicolás Maduro hizo estas declaraciones en una alocución que ofreció en cadena obligatoria de radio y televisión unas 3 horas después del incidente. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el presidente colombiano saliente, Juan Manuel Santos, está tras el supuesto atentado en su contra que se produjo hoy en un acto público con militares en Caracas. Casi señaló que ya fueron capturados algunos de los autores materiales. Hemos despejado la situación en tiempo récord y se trata de un atentado para matarme. Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas, dijo. Lea, el presidente Maduro hizo estas declaraciones en una alocución que ofreció en cadena obligatoria de radio y televisión unas 3 horas después del incidente en el que resultaron heridos 7 militares venezolanos. Maduro dijo que varias personas han sido detenidas por ser sospechosas de atentar en su contra. El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó hoy que el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un atentado con artefactos voladores de tipo dron que contenían una carga explosiva, y que salió ileso del suceso, que ocurrió durante un acto con militares en Caracas. Lea, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el exmandatario Raúl Castro condenaron enérgicamente el atentado sufrido hoy, según la confirmación del gobierno de Venezuela, por su aliado, el gobernante Nicolás Maduro, a quien reiteraron el apoyo irrestricto de la isla. El general de ejército, Raúl Castro Ruz, primer secretario del gobernante Partido Comunista de Cuba, Único, PCC y el presidente Miguel Díaz-Canel, condenan enérgicamente el intento de atentado contra el presidente Nicolás Maduro, se publicó la Cancillería cubana en la red social Twitter. Díaz-Canel y Castro expresaron plena solidaridad y irrestricto apoyo al gobierno de Maduro, uno de los principales aliados económicos y políticos de Cuba en la región.